Bien, buenas noches. Para el taller de replicación de base de datos por MySQL, se generaron dos máquinas en Bingware, una esclava o una maestro. Se generó una red privada entre las dos. Esta máquina se le accede, la maestro es la 20, 1020, y la esclava sería la 21. Listo, correcto. En las dos máquinas, tanto en la esclava como en la maestro, se debe desactivar el firewall de Windows. Vamos a entrar primero en la maestro. Y ambas máquinas se les instaló MySQL. Entonces aquí vamos. Panel de control. Firewall de Windows. Entonces activado. Listo. Entonces, lo primero que hay que hacer es modificar los permisos de una carpeta específica que es esta. Equipo. Vamos a esta ruta. Y en este archivo, lo primero que le damos es permisos a todos los usuarios. A este le damos todos los permisos para que nos deje trabajar. Después de esto, le añadimos una línea a la configuración, que es en Server Section, esta, la línea de la que se añade. Después de tener esto, es como ya tenemos permisos sobre escritura, ya nos deja guardar. Entonces, después de esto, siempre toca ir a esta parte, herramientas administrativas, servicios, y reiniciamos. Esto es tanto en lo va a hacer acá, pero también toca hacerlo en el esclavo. Entonces, después de tenerlo acá, vamos a nuestro servicio de MySQL y le damos reiniciar. ¿Listo? En este caso no lo va a hacer porque pues ya el archivo fue modificado, entonces no necesitamos. Listo. Después de tener esto, pues abrimos nuestro Workbench de MySQL y vamos a trabajar lo que es propiamente la configuración de la replicación. Nos conectamos a las bases locales. Se pueden generar instancias, pero pues en este caso lo trabajamos con bases locales. Listo. Listo. Después de ingresar, ya se creó la tabla. Ya se creó una base de datos con una tabla que llama ejemplo. Listo. Entonces vamos a, pues, lo primero es a usar la tabla. Listo, entonces acá corremos el comando rápido. Miramos que sí se lo haya hecho, listo. Entonces ahí lo que le decimos ahorita es select para mirar que tengamos datos. Y miramos qué datos tenemos. Entonces es show, vamos a instalar hasta las show. Estamos en las tablas, a ver qué tenemos acá. Listo, tenemos la tabla ejemplo, entonces select Cisco from Listo, tenemos estos dos datos. Juan, Ana Torres. Bueno, después de esto, ya los comandos los tengo previamente cargados acá en modo USB. Entonces, vamos a él. En este caso, no es esto. Bien, continuamos con la configuración del maestro. Se corre ese comando para dejarlo ya como maestro. Escogemos y lo corremos. Nos sale una alerta porque pues, es el usuario root. Ese no se debe usar en una implementación. Después de este corremos el
el flux para que nos refresque los permisos y nos bloquee la lectura sobre las tablas. Un poco rápido porque pues son 15 minutos que da. Listo, validamos, correcto. Y que el comando que sigue, este comando es uno de los importantes porque nos da unos IDs que necesitamos para la configuración del esclavo. Acá lo que hacemos es correr nuevamente este show. Y este es el que necesitamos. Entonces le tomamos una foto rápida. Lo dejamos acá, que es el que nos va a servir ahorita. Y por último, desbloqueamos las tablas. Tiene un proceso que es el salvado de la tabla. Esto lo vamos a importar y lo voy a pasar por USB al esclavo. Listo, miramos que las tablas están desbloqueadas. Listo. En este punto llegamos a exportar la tabla. La vamos a exportar por defecto. Vamos, la tabla de réplica, la base de datos es de replicación. Decimos que la vamos a exportar, nos va a quedar en esta ruta. Entonces, la exportamos, le decimos que sí. La terminó. Listo, después de que la termine, vamos a la ruta que dice que es en documentos. Y copiamos la carpeta run. La enviamos a nuestra USB. Después de tenerla acá, listo. Desconectamos de la máquina virtual el dispositivo. Y vamos al esclavo. Después de estar en el esclavo, miramos que la máquina ya esté conectada. Nuestra unidad todavía no está conectada, entonces la mapeamos. Listo. Aquí ya abrimos nuestro workbench. Y vamos a trabajar en la máquina lo antes posible. Entonces, toca crear la base de datos. Primera opción, toca crear la base de datos. Ya está creada. Entonces, vamos a importar el backup. Nos conectamos igual localmente, no se generaron instancias. Y le vamos a decir que use la tabla. Vamos a exportar y use. Listo, miramos a ver. Miramos que lo haya hecho. Listo, aquí ya estamos en la tabla. Entonces, lo que vamos a hacer es importar, exportar. Vamos y la buscamos de una en la USB. Nuestra carpeta run, le decimos que aceptar. Uy. Entonces, abrimos nuevamente. Y ahí hay dos. Entonces, vamos y miramos a ver cuál es el más reciente. Y aquí es donde podemos perder un poquito de tiempo. Entonces, vamos acá. Adrums, y el último es el de las 11 y 56, el que está marcado con 1. Entonces vamos acá. Listo. Le decimos Start Import. Y Phoenix. Completo. Entonces miramos que la haya importado bien. Nuevamente. Entonces, vemos desde acá. Refrescamos. Y miramos que la tabla haya traído nuestra tabla de ejemplo. Listo. Entonces vamos a listar que haya quedado correcta. Aquí le decimos show 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 tablas, miramos las tablas.
comando. Listo, tenemos la tabla ejemplo, entonces le decimos select asterisco from ejemplo y corremos el comando y miremos que nos traiga la información. Correcto, está correcto. Después de tener esto acá, vamos y le corremos el comando del esclavo, que es este. Vamos a reemplazar unos valores acá, que son los de los que tomamos en la foto cuando, que sería el 3 y el 1481. 3 y 1481. 1481. Escogemos todo el comando y lo ejecutamos. Miramos que sea correcto por el mismo error. Entonces, aquí le decimos start slay y arrancamos la replicación. En este momento ya tenemos replicación. Una prueba rápida. Vamos al maestro. Voy a hacerlo pues un poquito rápido acá por la línea de comandos, que es un poquito más rápido. Y le decimos que use replicación. Listo. Entonces yo dándoles. Listo. Entonces aquí le vamos a hacer un insert. Insert. Vamos a insertar esta línea y vemos que pues, se nos queda al otro lado. Listo. Acá ya quedó. Entonces lo que vamos a hacer es acá nuevamente esto, ¿no? Vamos a listarla. Entonces aquí es show tables. Corremos el comando nuevamente. Y le decimos select asterisco from ejemplo y lo corremos al comando y nos aparece ya Luis Fernández. Vamos al esclavo y lo que vamos a hacer es un select asterisco from ejemplo, corremos el comando select asterisco. Dijo que no. Esto. Entonces, acá es show tables. Corremos el comando. Listo. Estamos ahí. Entonces, select. Asterisco from. Ejemplo. Después de tener la tabla acá, corremos y no ha replicado, no replicó.